Bueno, acá Jorge animándose a Satriani. Hacele a Satriani la pelea. Dale. Bueno, buenas noches. Acá estamos en el fogón del guarda con los dinosaurios. Porque si no después nadie nos escribe, decimos nosotros. Pero también, a ver, dale, animate, seguila. Boom, 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 boom. O sea que esa, había una película que se llamaba El mundo según Wayne, donde decía prohibido tocar. Algo así era, ¿no? Che, pues es que no tengo, la tengo la transmisión yo. Si hay alguien mirando no me importa, porque la verdad yo no me puedo mirar. No, porque si no nos miramos nosotros y cortamos la transmisión. Patricia Viadas también lo está viendo. Muy bien. Hola, Patricia, ¿cómo te va? ¿Quién está mirando? ¿Alguien? ¿Alguien está mirando? Sí. Yo, tu madre y Patricia Viadas, dice acá. Y Jorge todavía no se sumó todavía. Bueno, vamos a alargar. A ver, ese micrófono está apagado. Ese micrófono está apagado. Hay que prender el micrófono. Sí. Hay que prenderlo. Un, dos. Buenas noches. No, vamos a alargar. Buenas noches. Con Carper Crowles de Genesis. This lamb will handle my naked feet. The wool is so for warm. If some king are here, Salaman is carried into the flame to be destroyed. Imaginary creatures travel and beat all the cellulite. The flickering eyes of the golden fleece open to find peace. It's trying to chase to hide. Got on hold this hide when my memory there's no room to abide. Rolling come the flow, the record on the corridor. For my sickness and on people like mine. Moving in time, heavy walk the door. And the wicked land is born, don't sit on the floor. Carpet
San, ¿cómo andás, mi amor? Hola, hola Raúl, bienvenido, hola mi vida, gracias, saludo. Raúl Fiori, está bien. Raúl Fiori. No es el Raúl que vos decís. Cerú, el mendigo. Vamos a ver. Quiero preparar. A ver. Porque después tenemos, acuérdense que tenemos el micro de Ale. Sí. Tenemos el micro de Ale, tenemos. La versión de su desarrollo de Calamaro. Tenemos este. No, porque no, si nos llega a ver, no, vamos, no sé de qué nos vamos a disfrazar. Así que mejor. No importa. Ayer, ayer, vos sabés que, ayer en el programa, escuchá, Patrulla Perdida, que es un programa que está en la radio El Destape a la tarde, que está Pepe Rosenblatt, pusieron todos los que se parecen hablando a Calamaro. Entonces pusieron al Piti, al Vivente que está en España, que no sabemos cómo se llama. A Ariel Roth, todos los que hablan igual que Calamaro, pero viste que todos hablan igual, pero no son igual que Calamaro. Cada uno tiene su personalidad. La verdad que era para descostillarse la risa, porque es un estilo, ¿no? El viejo Andrés hizo su estilo. De aquel borreguito que tocaba el teclado en Los Abuelos. No, para, claro, totalmente, no, más vale. Tomás un par de vinos y hablas como Calamaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? qué lindo. ¿Qué grupo Los Abuelos de la Nada, eh? No vamos a hacer nada, no se ataquen que no vamos a romper Los Abuelos de la Nada esta noche. La semana que viene por ahí sí, pero ahora no. El tema es que Los Abuelos tenía unos músicos de la san puta. Tenía Lupano. Desde los primeros Abuelos. No, ya los primeros estaba Papo. Con Miguel Abuelo tocaba Papo. Sí. Y después, vos sabés que en Los Abuelos de los 80, los abuelos que conocimos más nosotros, estaba Cachorrito López, estaba Basterrica, Gustavito Basterrica, Lupano, y estaba Andrés Calamaro como tecladista y pianista. ¿Y sabés quién llegó también a estar? Que hoy sí vamos a hacer un tema de los twists, Melinco.
Melingo estuvo con los abuelos y hay un tema que siempre me acuerdo capeleándolo un poco. Estuvo en el 85. Nada ves que imagino, te digo. Ese tema es de Melingo. Nosotros nos comimos que era de Calamaro, pero no era de Calamaro. Ese era de Daniel Melingo, un gran tanguero de los últimos tiempos. Bueno, vamos a dejar de hablar un poquito y vamos a cantar. A ver, vamos a hacer.
después la voy a escuchar. Después me voy a criticar. Bienvenido, Guillermo. Bienvenida, mi amor Sandri. Fernando Masitelli. Mirá, compañero, qué grande. Jorgito Pérez, qué grande, Connie. Bienvenido, mi amor, mi amigo. Acá estamos rompiendo canciones. Acá lo tengo a Jorgito. Acá, a esa cámara. A la cámara 2. Yo estoy pintada, hola. Bueno, cuando vengan tus amigos a verte. Pero mis amigos no vienen a verme. Y si vienen cada uno me sacan el tono. Claro, obviamente. Bienvenido. Grande, Cone, bienvenido, amigo. Estás acá, en el fogón familiar. Por ahí anda mi nieto. En cualquier momento viene y grita. Acá con Jorgito hacemos el grupo. Gracias, gracias. Miguelito, bienvenido, Miguel. Miguel Cosá, compañero laburo. También presente. A ver, voy a hacer una voy a poner una pista de Mike and the Mechanics en inglés. Yo sé que canto como el orto, parezco Capusotto cantando. Pero seguime los tonos, Jorge, que esto es fácil. Yo soy Capusotto, yo que soy. Over my shoulder, I can see the look in your eyes. I have a dream. Never wanted
bien. La flauta, nos olvidamos la flauta. No, ¿cómo se olvidaron la flauta? Nos olvidamos la flauta. Acá lo tenemos a mi nieto, ahí salen cámaras, ¿eh? Que se corra más atrás y salen cámaras, porque es muy petizo para la cámara. Ahí. No, no, allá, en la punta del sillón se siente, sí, ahí sale. Claro, porque ahí, siéntate ahí, dale. Vamos a hacer Moscato Pizza y Peinata. ¿Te animás a hacer el Moscato Pizza y Peinata con los tonos? Bueno. ¿Se te va a pasar? Y la verdad que no vendría mal si te amasaras una pizza, ¿no? Digo yo, ¿no? Hace rato que no hace faena. Bueno, hacemos un tema más y después ponemos el micro de Ale. ¿Está bien el micrófono ese, che? Dale un cachitito más de volumen al segundo potenciómetro de la potencia. No, el de abajo, abajo. Acá, de este lado. Un poquitito más de volumen a ese. Eso, ahí está. Hola. Perfecto. Listo, perfecto. ¡Para! ¿Quién sos? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es aquel? ¿Cómo empieza? En la. Moscato y pizza, calle corriente,
lindo. La pizza en la Universal hay que haberla vivido. Sí, hay que haberla vivido. Yo nosotros... no la viví, pero acabo de vivir esa impro que estuvo re piola. Hola, Jorgito Abelán, mi delegado del laburo. Qué grande. Jorgito, gracias por lo de genio, pero no. Somos genios rompiendo todo. Son más de las 10 de la noche. Hacemos mierda todos los temas habidos y por haber que se nos... En ocurre. Realidad, rompemos todo, porque si no, no... Por la... ¿Qué pasó? No, si no nos cortan, nos silencia Facebook. Porque dice que rompemos... dice que hacemos mal al copyright. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tocamos mal a propósito? Por eso lo que van a es cierto, tener porque venirnos a ver. No nos bochan los temas. En vivo cuando tengamos en el resto. Claro, obviamente. Ahí tenés que mirar cuando hablas. Vos mirás a la computadora. No, yo le hablo al micrófono. Porque me peleo con el micrófono. ¿Qué? No, bueno, pero primero vamos a ver el micro de Ale. Vamos a ver el micro de Ale primero. Vamos a ver el micro de Ale. Qué sed, qué lindo día hoy. Mucha sed. Bueno. Uy, hay poquito. No importa, ¿te alcanza esto? Sí. Ahí está. ¿Y qué hacemos? La botella. Bueno, ¿qué hacemos con la botella? La botella la vamos a reciclar, como siempre. No hace falta enjuagarla, como generalmente hacemos con los tetrabric. Entonces, la aplastamos toda, le volvemos a poner la tapita. Y la ponemos en una bolsa de cebolla sin cebolla. Bueno, seguimos abollando botellitas para descartar. Va a la bolsa de cebolla que ya no tiene las cáscaras porque hicimos el nutriente para las plantas. Y después esa bolsa la llevamos a centros de reciclado. Ni siquiera la dejamos para que se la lleve el recolector de residuos. Hola. Sí, puede ser porque en realidad yo no le quiero dar mucha rosca porque si no satura en la salida. ¿A los parlantes? Vamos a hacer este... Bueno, hermoso el clip de Ale. Hoy el reciclado. Es importante, nosotros estamos haciendo una fuerte campaña...
para el tema del reciclado, no solo en el laburo, sino en general, hay que hacerlo, hay que reciclar, hay que hacer compost, tenemos que mejorar un poco más nuestra calidad de vida, porque la verdad, si pretendemos dejarle a nuestros hijos, nietos, etcétera, un mundo mejor, tenemos que laburarlo nosotros, porque los gobiernos solamente pasan un tiempo, están 4 años, 8, pero sus intereses pasan por otro lado. El medio ambiente es el cuidado del futuro que no vamos a ver bien hecho. Si lo hacemos bien... No importa que no lo veamos, pero que lo disfruten nuestros nietos. Seguro, seguro. Tenemos que laburar para el futuro. Tenemos que laburar para hacer las cosas bien, para reciclar, para hacer compost, para dejar de cambiar nuestros hábitos. Bueno, después le voy a poner un clip que voy a poner mucho, que yo lo puse en las redes y lo quiero que lo vean ustedes, que es el tema de los incendios, ¿no? Estamos mal en Córdoba con el tema de los incendios. Ay, que compartiste el día del guardaparque. Sí, tal cual. Ese lo compartí yo. Es importante porque si viene para chicos, creo que todos somos un poco chicos y a veces cometemos los errores de los chicos. Y los chicos es por desconocimiento, nosotros porque actuamos equivocadamente. Así que bueno, pero este va a ir después. Ahora vamos a hacer un tema de Phil Collins. La segunda cantante no está disponible. Disponible hasta el final. Entonces hagamos el show de Cocker, entonces, ¿te parece? Ay, no lo tengo impreso. Te pregunté. Oh, yeah. Bueno, ¿qué tenés impreso? ¿En qué lista estaba? ¿En qué lista estaba? ¿Tenés impreso de One de YouTube con Mary? Sí, lo tengo, pero no lo practiqué. ¿Sabes que practiqué? Lo que vengo practicando son 3 semanas y todavía no me lo dejan pasar. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Qué van a hacer? El de la Sole. Bueno, entonces va a tener que cambiar de guitarra. ¿Un valsecito perano con guitarra eléctrica? No, me mata. Cosa que sería un tanto extraña, pero novedosa. No, no se puede negar. Bueno, mientras se preparan ustedes, yo voy a acompañar al Flaco Spinetta en un tema que va a ir dedicado a mi amigo El Conejo. Tengo tiempo para saber lo que el sueño concluye en algo. No te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es tibio sin sol. Bajan la noche, te oculta la voz. Y además puedes hallar la luna. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Cuando tus ojos, no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Bajan la noche, se nubla sin fin. Y además puede ser la luna. Hey, hey, hey.
Qué hermoso tema del Flaco. Hermoso tema del Flaco, un karaoke que me armé específicamente para cantarlo. Estoy como los chicos, como los chicos para el colegio. Flaco, gran recuerdo para el Flaco. Nuestro querido Flaco Pineta. Bueno, ¿qué pasó? Se fue la cantante y no volvió más. ¿Qué fue a imprimir este? Había una canción, me acuerdo de. Había preparado para la semana pasada, pero. Los tonos no son. Es un tema que hicieron los Traveling Wilburys. Traveling Wilburys es un grupo que se armó de guitarristas legendarios, que no eran primeros guitarristas. Pero en conjunto, entre eso estaba Tom Petty, el líder de la ELO, de la Electric Light Orchestra, estaba Bob Dylan, estaba George Harrison, y hicieron un grupo donde sacaron un solo disco, y había un tema que se llamaba Trátese con Cuidado, que es el característico cartel de las del frágil, lo que nosotros decimos frágiles o frágil, ellos le ponen Handled with Care. Y lo cantaban todos, pero en realidad fue muy, muy escuchado cuando falleció George Harrison, porque fue un tema que los hizo recordar mucho. ¿Y te preparaste ya? Voy a hacer Handled with Care de los Traveling Wilburys. Bueno, escuchalo entonces.
poquito la pista, pero es lindo. No es tan difícil. Ese creo que en acústico lo sacamos un poco completo. Sí. Sí, 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 tal cual. Sí. Atención, que se armó la peña. La peña. No, eso va sin anteojos, tenés que cantar la de la zona. Bueno, a ver, en esto soy público. Maldito piano salió. Sí, la otra vuelta salió hermoso, Jorquito, espectacular. Hola, Ceci. Tirame la intro. Sí, sí, salió. Vamos a ver. Hoy tenemos otro estreno. Con la pichona. Bueno, vamos a hacer. Quieren hacer un tema de la Sole, así dale, que vamos, dale, vamos a quebrar. Hola, Gustavito, mi primo. Barranca como. Está bien. Bueno, a ver. Es un tema que. No, es que necesita mucho aire. Bueno. Mucho silencio. Aire. La Sole en esa época tenía 20 años. No nos olvidemos que esto es un ensayo rompiendo temas, es un ensayo en vivo. Un ensayo para nada, porque nunca vamos a tocar, pero no importa. Estamos tocando el ensayo. Está caliente eso, te la traje hace una hora y media. Valsecito peruano, la primera vez que va a tocar un valsecito peruano. No te la voy a cantar como un valsecito. Bueno. Pero sabes que no te la voy a cantar como un valsecito peruano. A ver, ¿cómo suena la guitarra? Dale. ¿Cómo suena la guitarra? Bien, estamos bien. Adentro. Que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no he olvidado que la gente de esto no se enterará. Que ganó con decir que un está bien, está muy bien, es simplemente estamos practicando. ¿Tan mal salió? No, no salió mal, lo que pasa es que habría que hacerle el ritmo de valsecito. Lo que pasa es que él la toca de una manera y yo la canto de otra. Ya le vamos a encontrar la forma de hacerlo a su manera y a la mía. Parece muy bien, son dos ritmos diferentes. Vos sos modelo. Vos sos modelo 83, señora, acá es modelo. Modelo 59, no sé. Bueno, pero por eso. Se ha hecho en otro momento. Bueno, vamos a hacer. Por eso.
hacer. Vamos a mariconear un rato. Espera, primero. ¿Por qué? A ver. Pacu, vamos a mariconear un rato. No, espera, no te vayas que vamos a hacer. La de Roxette vamos a hacer. ¿De Luke? No, no, no. Vos querés hacer de Luke porque querés tocar la guitarra eléctrica, por eso. Dejale la oportunidad. Ok, ok. Ah, bueno, está bien, te la acepto. La verdad que Jorge está de estreno hoy, está de estreno con una nena nueva. Acá la Stratocaster, el general Coaster. La Stratocaster de Jorge está de estreno hoy. A ver, bueno, vamos a hacer de Luke. A ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos? ¿La vas a cantar vos? ¿Yo tengo los coros? Y no me va a quedar otra porque yo ni sabía que la tenía que cantar. No, te la dije. La que me gira, la que jamás. Uy, qué putazo que we'll be right back.
Sí, nos fuimos al carajo. Como diría Papo, los sanguchitos de miga se me vienen encima. El de lechuga estaba atrás. Seco, lo peor que te puede pasar en un sanguchito de miga que el de lechuga esté seco. Bueno, ahí estaba pidiendo, Jorge estaba pidiendo el maldito piano, Jorge Abelán. Jorge Abelán, compañero de laburo, que te escuchó la otra vuelta y le gustó. No, vamos a hacer un estreno. Hoy te anotamos un estreno, tenemos un estreno a los Twists. Vamos a hacer el estreno de hoy es un tema. Dale un poquito de volumen al micrófono de ella, porque está medio bajo. Hola. Número 3, canal 3. Canal 3, apenita, muy poquito, no mucho. Ahí, a ver, pruébalo. Hola. Ahí estamos. Hola. Perfecto. Bueno, es la re, la. Re, mi. La. Okay. El estribillo, ¿verdad que es re? Re, la, mi, la. Re, la, mi, ra. Bueno, ¿estamos? ¿Qué te pasó? Patricio Monseñor. Bueno, a ver cómo se escucha. Hola. 1, 2, 3. Ricardo,
Pero vos dijiste que te sabía la letra. Yo pensé que te sabía la letra. Me sé la letra, pero estaba con la tocando de un lado, la pista del otro, la letra de acá. La pista estaba muy fuerte. Bueno. A ver, ¿dónde está el Winco? No era tan difícil. Tiene unas cuantas repeticiones. ¿Qué banda? Sí, creo que en banda, Miguelito, nos van a llevar todo en fila, sí. Nos van a meter preso a todos juntos. Así que el secretario de seguridad es un amigo. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Miguelito? Miguel Ángel. ¿Qué, Memo? Más chiquita no la podía imprimir. ¿Qué pasó? Hola. Sí. A ver. El mío, la guitarra. Es el segundo. El dos. ¿Que lo vas a bajar? Está bien. ¿Quién empieza vos? ¿Vos empezás? Sí. ¿Tenés la letra? Mamá sabe bien. ¿La tenés ahí la letra? Sí. De Jorge estaba muy fuerte. Esta letra está mal. Mamá sabe bien, perdí la batalla. Quiero regresar solo a besar. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temeré que el río sangre caiga y contarles mis plegarias.
no nada coincide, que ¿no? Ver. No sé. No sé de dónde la bajaron esa. Peor cable. Y está mal, entonces hay que corregirla. ¿Eh? Y bueno, es así como, bueno, así como nos enseñan por internet. Hay que buscar bien. Así como nos enseñan por internet, ¿ves? Bueno, voy a pasar un videito. Acá les pongo la TV. Así que ahora voy a ver, esto sería como apretar los botones acá. Vamos a ver. Claro, porque sí, porque eso. Apretate los botones. Apretate. No, quería poner este video que es muy importante. Arcoíris. Sí, quería el arcoíris que lo tocara con mi dedo. Ah, mira. Ya va. Dame un segundo. Acá mi nieto reclamando el arcoíris, está diciendo que el arcoíris, el piano arcoíris, que él quiere tocar el piano también en este, en esta banda. Así que le va. En la banda no. Con esa panza tenés que tocar en la banda, pibe. Somos la banda de los panza, mira. ¿Por qué no? A ver. Qué pibito, ¿eh? Ya me estás haciendo lío, pibito. Sí, me estás haciendo lío. Me gusta hacer lío, pibito. Waiting by your side, with a brew running, I did watch my lord. You were rusty bullet for morning daylight. Got me on my knees, daylight.
want to ease my worried mind. I try to give your consolation when your mother held you down. Like a fool, I fell in love with you. Like the turning water sun down the lay down. Got me on my knees, little. When you darling, please lay low. Darling, won't you ease my worry, man? Yeah, yeah. Make a best of situation before I fall into inside. Please don't say we'll never find a way. Tell me all my love in vain. Layla, you've got me on my knees, Layla. And then, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Layla, got me on my knees, Layla. Bending down your knees, darling, won't you ease my worried mind? Le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fue. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tu cabeza olvidada de todo. Un, dos, tres, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de esa California. Trabajaba en un taller.
de mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. Nunca tuve un buen lugar. No fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel. Solo a Hendrix y a Tanguito se empezó a cansar y así probó algunas pastillas. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Y como una calecita y se desnudó con la vista enferma y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar. Y Dios, una máquina. Cambió la Fender por una Suzuki. Se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Y llegó a Gerais y se perdió el tren. Y Dios, una máquina de humo. Y Dios, es una máquina. Más no volvió a ver. Se sospecha que anda suelto. O gendarme en algún puerto. Un, dos, tres, va y bien. Toca ver si olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La gente le chorreaba de odio. Con una cabecita casi desnudo y con la vista enferma y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar. Y Dios, es una máquina de humo. Dicen que el ángel lo atrapó en el baño, le crucificó y le sacó los ojos. Con su sangre se pintó los labios y secó sus piernas y se las comió. Y Dios es una máquina de humo. Dios es una máquina. Vamos a ir cerrando ya el recital de esta noche, siendo las 10 menos 10, vamos a hacer un par de temas más. En primer lugar vamos a cerrar la parte en inglés, o sea, el último tema en inglés. ¿Y imprimiste ya el de Cocker? No, no lo busco. No, no está en el celular, a menos que lo busque. Ah, en internet lo vas a buscar. Ah, bueno. Claro. ¿Qué?
Bueno, ha sido una noche interesante, donde pudimos ver algunas cositas interesantes, cositas lindas, nuevas. Ahora vamos a hacer un tema de Joe Cocker, del viejo Cocker, ya fallecido. De unos años murió Joe Cocker, ¿no? 3 años, tenés razón. Y en realidad fue un tema que hicieron para una película, que nosotros la conocimos como Reto al Destino. Reto al Destino, que en realidad se llamaba La Dama y el Caballero. Ya sabes por qué. Viste que en la Argentina le ponemos nombres a la película muy diferente de lo que originalmente eran. Nunca sabemos por qué, ¿no? Al francotirador de ¿cómo se llamaba? De Niro le pusieron el nombre original, era El Cazador de Ciervos. Y le pusieron El Francotirador. No sé por qué. Siempre me acuerdo de eso. O en la entrega de los Oscar decían The Deer Hunter, ¿no? Que El Cazador de Ciervos. Decía, y El Francotirador, decían los traductores. Mierda, digo, yo creí que hablaba mal inglés. A ver. ¿Tres? Guarda porque se acopla el micrófono. Ok, vamos entonces. Re, sol, sol menor. Hey!
where the eagles cry on the mountain high. Love letters are where we belong. El último tema de la noche. La silicona no, la silencona no perdona. Re menor, re menor. Nada, nada. América es muy bajón, no, no. Vamos a hacer la silicona no perdona. Ni en pedo. No. Bueno, vamos a hacer maldito piano para pedir al público. Vamos a hacer maldito piano. No me puedes decir que no te acordás de la letra. Ok, a pedido del público vamos a cerrar con maldito piano. ¿Listo? Dale, vamos. 1, 2, 3. No es que no me gustes, no es que esté cansada, no es que no te quiera ni ver. No es que esté aburrida, no es que esté estresada, no, no, no es que ya no lo quiera hacer. Lo que pasa es que no puedo despegar mis ojos, yo soy maldito piano. Maldito piano, compréndelo cariño.
Luis, gracias por acompañarnos, los que están, los que llegaron hasta el final. Como maldito decía. Piano, qué maldita guitarra.